Autoridades, docentes administrativos y estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano. Para nuestra universidad es muy significativo e importante la presencia de cada uno de ustedes en este acto de conmemoración del 62º aniversario de reapertura de nuestra alma mater, Universidad Nacional del Altiplano. Y a nombre de las principales autoridades de esta Casa Superior de Estudios, sean bienvenidos a este acto conmemorativo. En esta mañana saludamos la presencia de nuestras autoridades universitarias, el doctor Paulino Machaca Ari, rector de la UNA Puno, el doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la UNA Puno, el doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director de la Escuela de Posgrado de la UNA. De la misma forma, deseamos saludar a Salvador Apaza Flores, alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro, a Heráclides Ojeda Guarillosya, alcalde de la Municipalidad Provincial de Lampa, y del mismo modo al señor Salvador Mamani Anco, representante de la Municipalidad Provincial de Puno. Asimismo, queremos destacar la presencia de cada uno de los decanos de las 19 facultades y los directores de las 36 escuelas profesionales, personal administrativo, estudiantes y distinguidos invitados. En esta ceremonia de aniversario también queremos resaltar la presencia y participación de los representantes estudiantiles ante el Consejo y Asamblea Universitaria. Ahora, como símbolo y vínculo de la unidad nacional, se procederá al izamiento del pabellón nacional, el cual estará a cargo del doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, a quien invitamos al desplazamiento correspondiente. Seguidamente, y quitándonos las prendas de nuestra cabeza y colocando la mano al pecho, entonaremos las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú.
¡Viva el Perú! Ahora, en identidad con la tierra que nos cobija, se procederá al izamiento de la bandera de Puno, a cargo del doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, para lo cual invitamos a la primera autoridad universitaria al desplazamiento correspondiente. Orgullosos de nuestras raíces, es momento de entonar las letras del himno a Puno, conmemorando de esta manera la tierra que nos vio nacer. Continuando con este acto cívico, es momento del izamiento de la bandera institucional de la Universidad Nacional del Altiplano, la cual es símbolo de nuestro pasado, presente y futuro. Para este importante acto, invitamos al doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director
de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano. Somos una comunidad académica universitaria orientada a la generación de conocimientos y formación integral de personas competentes a nivel de pregrado, postítulo y posgrado. Realiza extensión cultural y proyección social para promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito regional, nacional y mundial. Es la misión de la Universidad Nacional del Altiplano. De igual forma y revalorando nuestras raíces y cultura, ahora se izará la bandera de los pueblos originarios, acto que estará a cargo del regidor, del doctor Salvador Anco Aguilar, representante de la Municipalidad Provincial de Puno, para a quien invitamos para el desplazamiento correspondiente, acompañado por nuestra primera autoridad universitaria. La bandera de los pueblos originarios, Huifala, declarado según Ordenanza Regional número 06-2022, como símbolo de los pueblos originarios, quechuas y aymaras, uros y mestizos en la región de Puno, cuyos colores son rojo, naranja, amarillo, blanca, verde, azul y violeta, representan la filosofía y la cosmovisión de nuestra nación andina. Agradecemos la participación de los alcaldes, tanto de la Municipalidad Provincial de Lampa, a Zángaro, así como también del representante de la Municipalidad Provincial de Puno. La Universidad Nacional del Altiplano, a través de su historia, ha logrado importantes cambios socioeconómicos para nuestra región. Y hoy continúa en el camino de la vanguardia con miras a convertirse en una universidad líder en formación académica y de calidad a nivel nacional. La UNA Puno ha logrado consolidarse como la quinta mejor universidad pública del país y segunda a nivel de provincias. En mérito a estos logros, a continuación, anunciamos las palabras centrales por los 62 años de reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano a cargo del doctor Paulino Machacaari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Vladimiro Ibáñez, director de la Escuela de Posgrado. Doctora Margot de la Riva, vicegobernadora de la región Puno. Doctor Salvador Anco Aguilar, representante del señor alcalde de la provincia de Puno. Señor alcalde de la provincia de Azángaro, señor alcalde de la provincia de Lampa, señores decanos de facultad, señores directores de escuela profesional, distinguidos colegas docentes, jóvenes y señoritas estudiantes, compañeros trabajadores, pueblo de Puno, hoy
es un día histórico. En esta fecha significativa y trascendental, con profunda emoción, celebramos 62 años de reapertura, antes Universidad Técnica del Altiplano, hoy Universidad Nacional del Altiplano. Aún somos una universidad joven, con mucho futuro, en comparación de otras, como San Marcos, tiene más de 400 años. La Universidad Nacional del Altiplano de Puno tiene 62 años de reapertura, pero está ubicado dentro de las 10 mejores universidades públicas del Perú y está camino a ranking mundial para estar ubicado dentro de las mejores universidades del mundo. La Universidad Técnica del Altiplano se aperturó por ley número 13516 en el año de 1961, promulgada por el segundo gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche. Inició las actividades académicas el 29 de abril de 1962 con la Facultad de Ingeniería Agropecuaria y el Instituto de Estudios Socioeconómicos. A lo largo de los 62 años, hoy cuenta la Universidad Nacional del Altiplano con 19 facultades, 36 escuelas profesionales y una escuela de posgrado. Y cuenta con la mejor plana de docentes, capacitado, especializado con grado de maestro y doctorado. Cuenta con profesores investigadores, lo que enaltece y prestigia a la primera Casa Superior de Estudios de la región Puno. Con esta selecta plana docentes se garantiza la calidad y gratuidad en la formación profesional, impartiendo una educación de calidad. En reconocimiento y homenaje póstumo a un gran puneño nacido en Lampa, se ha construido en el patio central, en el corazón de la universidad, la escultura del ingeniero Enrique Torres Belón, autor del proyecto de ley de reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, quien, después de la lucha del pueblo de Puno, siendo presidente del Senado Nacional, logró la reapertura de la Universidad Técnica del Altiplano para devolver a Puno su universidad, educación, ciencia y cultura. Gracias al trabajo de todos, desde la Comisión Organizadora Ejecutiva, la Universidad Nacional del Altiplano ha mejorado notable y significativamente. Hay cambios, innovación y mejora. Por ello, el día de hoy, las autoridades universitarias y todos los actores de la universidad renovamos nuestro compromiso de trabajo por el desarrollo de la Universidad Nacional del Altiplano. Trabajar por la innovación y la mejora de la calidad de la formación profesional con nuevos paradigmas de la educación. La Universidad de Puno se pone a la vanguardia con el desarrollo tecnológico. Recientemente hemos instalado el data center, la base de datos, la inteligencia artificial que va a permitir ciberseguridad, informática y navegación en el ciberespacio en el mundo. Estos días hemos iniciado con la inauguración y entrega del equipamiento de laboratorios de especialidad. En la primera etapa
a 12 escuelas profesionales de la universidad con adquisición de nuevos equipos de tecnología de última generación. Con ello se garantiza una formación profesional con aplicación práctica. 62 años de reapertura de la Universidad de Puno sea motivo para celebrar y encaminar nuevos proyectos de desarrollo en lo académico e investigación. La Universidad Nacional del Altiplano está construyendo una obra emblemática, el Laboratorio de Biotecnología de Camélidos Sudamericanos en la provincia de Melgar, Ayaviri, capital ganadera del Perú, una obra que va a ser más grande del Hospital de Puno. Será la única en el Perú y va a tener la Universidad de Puno para el mejoramiento genético de alpaca, llama, vicuña, ganados vacunos, y también va a servir para procesamiento de la carne y el procesamiento de la fibra de alpaca. Se está construyendo con un presupuesto de 73.648.447 con financiamiento de PEMESUB por licitación pública. Va a ser una obra de gran envergadura en el Perú y va a tener la primera universidad del sur del país, que es la UNAPUNO. Igualmente, se está trabajando en la seguridad patrimonial, recomendación del licenciamiento, la construcción del cerco perimétrico de la Universidad Nacional del Altiplano, el mejoramiento y ampliación de la puerta principal de acceso y el patio central, con un presupuesto de 6.127.584 soles, que ya tenemos con un avance de 70%. Esta obra debe concluirse antes de celebrar los 167 años de la Universidad Nacional del Altiplano. Igualmente, se está trabajando el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento para que todas las escuelas profesionales tengan el servicio de agua en todas las escuelas, con un presupuesto de 4.344.726 soles. Igualmente, en plenas vacaciones se ha trabajado la ampliación e instalación de la fibra de red, fibra óptica, a todas las escuelas profesionales. Se va a instalar servicio de internet de alta velocidad para el desarrollo de las actividades académicas e de investigación. Ya hace 15 días atrás estaban aquí visitando escuela por escuela los profesionales especialistas de la empresa global Huawei para instalar en todo el campus de la universidad internet 5G, Wi-Fi para acceso de todos los docentes, estudiantes y personal administrativo de la universidad, con un presupuesto que asciende a 11.434.248 soles. Igualmente, se ha aprobado el proyecto de adquisición de 4 ómnibus de 2 niveles para la ampliación del servicio de transporte de estudiantes con un presupuesto de 6.072.411 soles y adquisición de un bus macho para todo terreno con un presupuesto de más de 1.500.000 soles. Estos buses servirán para viaje de estudio, traslado de estudiantes de forma gratuita para que puedan participar los estudiantes de la UNAPUNO en los congresos nacionales, tanto en Lima, en el norte y en el centro del Perú, así como para el servicio gratuito de transporte de estudiantes para las provincias de la zona norte, como también de la zona sur. Igualmente, se ha aprobado
la adquisición de maquinaria pesada, 4 volquetes grandes, una retroexcavadora y un cargador frontal con un presupuesto de 5.266.200 soles. Y en vacaciones, y aún continúan los trabajos de la limpieza y embellecimiento de las áreas verdes y jardines, la universidad en los próximos meses va a florecer lleno de jardines, parques, áreas verdes, espacios libres de estudio. Con la aprobación del proyecto IUAR, con un presupuesto de 779.850 soles. Y tenemos en los 62 años de reapertura de la universidad, proyectos de inversión pública, construcción del edificio de administración de la Universidad Nacional del Altiplano de 5 niveles en la Avenida del Sol, con un presupuesto de 30.942.765 soles. Y en pocos días va a iniciar la construcción de un auditorio moderno, innovador, de mayor aforo, con un presupuesto de 20 millones. En adelante, este auditorio será el mejor auditorio en el sur del país y va a ser en beneficio de todas las facultades, de las escuelas profesionales y para el pueblo de Puno. Y va a tener un equipamiento con la tecnología de última generación y va a ser espectacular. Distinguidas autoridades, colegas docentes, jóvenes estudiantes y pueblo de Puno, más allá de los trabajos que se viene realizando, la Universidad Nacional del Altiplano ha mejorado, pero aún hay mucho que hacer por la Universidad Nacional del Altiplano. 62 años sirva para trazar nuevos objetivos, nuevas metas, asumir retos y desafíos y seguir trabajando todos unidos por el desarrollo de la Universidad Nacional del Altiplano, por mejores condiciones de trabajo y por mejores condiciones de estudio y por un futuro mejor para todos. En estos 62 años de reapertura de la universidad, expresar nuestra felicitación y el mayor reconocimiento a la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura y a la Facultad de Ingeniería de Minas por el gran logro de la acreditación internacional, el mismo que se hará entrega el día de hoy. Y por lo demás, distinguidos colegas y pueblo de Puno, feliz 62 años de reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano y que viva la Universidad Nacional del Altiplano. Muchas gracias por el mensaje, por conmemorarse el 62 aniversario de reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano a cargo del doctor Paulino Machaca Ari. En el marco de celebrar un aniversario más de la reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano, a continuación se procederá con la entrega oficial de acreditación internacional y ICACID a la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura, y así como también a la Facultad de Ingeniería de Minas, y reconocimiento al Comité, directivos, docentes y estudiantes. Para lo cual, invitamos a nuestra primera autoridad universitaria tenga a bien entregar esta certificación en primera instancia a la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura de la Facultad de Ciencias Agrarias. Invitamos también al señor decano de esta facultad. Nos referimos al PISD, Juan Marco Aroaro, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Vamos a invitar también a los miembros integrantes del comité. Llamamos al ingeniero Víctor Cipriano Flores Flores. Llamamos al magíster Jorge Luis Aroste Villa, doctor Valeriano Condoria Paza, magíster Alberto Ramos Vilca, ingeniero Arturo Joels Ventura Mamani, doctor Fausto Alan Lazarte Velarde, ingeniero Jimmy Augusto Choque Guaywa, ingeniero Edwin Llanque Chaña, ingeniero Roxana Milagros Escarcera Flores, ingeniero Víctor Raúl Vanegas Laime, bachiller Joel Snexon Vilca Atencio, bachiller Crisólogo Mamani Palle, ingeniero Alex Milton Aguilar Quispe, bachiller Shirley Condori Cayo, ingeniero Edson Cueva Yunca, ingeniero Federico Condor Cayo, ingeniero Roxana Milagros Escarcena Flores, bachiller Doni Omar Ordoño Mamani, bachiller Rogelio Javier Ramos Sardón, ingeniero Yasmani Giovanni Flores Tevez, ingeniero Efraín Yuri Turpo Cayo, ingeniero Daniel Morocco Apaza, ingeniero Arturo Joels Ventura Mamani, ingeniero Rubén Gregorio Apaza, magíster Alberto Ramos Vilca, magíster ingeniero Jorge Luis Aroste Villa, ingeniero Alfredo Ponce Flores, así como también a Brenda Leslie Nayeli Pari Machaca, Marco Antonio Quispe Quispe, Luder Diego Dueñas Chura, Juan Carlos Carlos Lorenzo Lorenzo, Víctor Panca Mendoza, Percy Condori Choquehuanca, Edwin Martín Zabalaga Cosi, Derli Pelayo Cuevas Salas, ingeniero Juan Isidro Perca, ingeniero Edilberto Condori Ortega, ingeniero Edwin Llanque Chaña. Pueblo de Puno, distinguidos actores sociales de la Universidad Nacional del Altiplano, en este día histórico para la universidad y para el pueblo de Puno y el Perú, hacemos la entrega oficial de esta acreditación internacional que hemos recibido en una ceremonia especial en Lima, y hoy hacemos la entrega oficial de acreditación internacional por ese valioso logro a la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura. Es el camino de la internacionalización, el camino para garantizar la alta especialización. Invitamos al magíster Américo Arizaca Ábalas también. En primera instancia, al doctor Roberto Chávez Flores, director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. Al doctor Fernando Benigno Salas Urbiola, al magíster Henry Arnaldo Tapia Valencia. Al ingeniero Arturo Rafael Chaña Rodríguez. Ingeniero Amílcar Giovanni Terán Dianderas. Doctor Jorge Gabriel Durán Broden. Magíster Owal Alfredo Velázquez Visa, doctor Oscar Eloy Llanque Maquera, magíster Lucio Kea Gutiérrez y magíster Fidel Huiza Mamani. Bien, una vez más, expresar a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano muchas felicitaciones por ese valioso logro de acreditación internacional, por haber superado las altas exigencias de evaluación externa. Señor decano, señor director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, señor presidente del Comité de Calidad, señores miembros directivos que han contribuido al éxito, y seguramente esto va a ser un gran motivo que no solo enaltece y prestigia esta primera Casa Superior de Estudios, sino va a garantizar la calidad de educación para formar ingenieros de minas excelentes. Felicitaciones, y hacemos la entrega oficial de acreditación internacional original. Un hecho histórico en que la primera autoridad universitaria, doctor Paulino Machacari, hace entrega de la certificación oficial a la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, Facultad de Ingeniería de Minas, por haber logrado este importante logro en favor de la Universidad Nacional del Altiplano. Del mismo modo,
se hace entrega del diploma de reconocimiento que es entregado en manos del vicerrector académico, doctor Mario Cuentas Alvarado, y la imposición también de la medalla de honor, así como también del PIN institucional de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Podemos apreciar a los miembros del Comité de Calidad del Programa de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ingeniería de Minas. Hacemos extensivo el saludo y reconocimiento a nombre de la Universidad al doctor Juan Maigua Palomino, decano de la Facultad de Ingeniería de Minas. Se le hace entrega también del reconocimiento que a la letra dice Universidad Nacional del Altiplano Puno, Perú. Expresa reconocimiento y felicitación a la Facultad de Ingeniería de Minas de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas por haber logrado la acreditación internacional otorgada por la agencia acreditadora ICASID después de alcanzar los estándares de calidad de la educación en la formación profesional y la mejora continua según los resultados de la evaluación externa. Puno, 27 de abril del 2023, sello y firma doctor Paulino Machaca Ari, rector. En esta oportunidad, el rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios, el vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano, realiza la muestra fotográfica conjuntamente con los miembros del Comité de Acreditación Internacional de la Facultad de Ingeniería de Minas. ¡Felicitaciones! En el marco de celebrarse el 62 aniversario de reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano, damos lectura a la resolución de alcaldía número 177-2023, que en la parte resolutiva menciona, artículo primero, expresar un fervoroso saludo y felicitación a la Universidad Nacional del Altiplano al conmemorar los 62 años de reapertura de dicha Casa de Estudios Superiores y por su intermedio al doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, haciendo extensiva la presente a su cuerpo de docentes, personal administrativo y alumnos en general, siendo meritorio resaltar la gran labor educativa que viene desarrollando dicha institución, contribuyendo con el desarrollo del país y la región. Artículo segundo, otorgar al doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, la Medalla de la Ciudad, distinción que otorga la Municipalidad Provincial de Puno en reconocimiento a la labor que desarrolla en beneficio de la población. Artículo tercero, disponer que el presente reconocimiento sea inscrito en el Registro de Honor de la Municipalidad Provincial de Puno. Artículo cuarto, disponer que la Oficina de Tecnología e Informática publique la presente resolución en el portal web institucional de la Municipalidad Provincial de Puno. Regístrese, comuníquese, sello y firma, abogado Roberto Carlos Juárez Checa, secretario general, sello y firma, licenciado Javier Ponce Roque, alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno. Muy bien, damas y caballeros, continuando con este programa especial, vamos a darle realce a esta ceremonia, invitando en esta oportunidad al alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro, el señor Salvador Apaza Flores, quien realizará la entrega de 5 laptops
a los ingresantes a nuestra primera casa superior de estudios. Por supuesto, la Universidad Nacional del Altiplano reconoce dicho acto por propiciar condiciones adecuadas para la creación de proyectos que coadyuvan un cambio social en favor de los estudiantes de la Casa Superior de Estudios de la región. Le cedemos, por favor, el uso de la palabra al doctor Paulino Machaca Ari, antes de ello, y también al alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro, al doctor Salvador Apaza Flores, por favor. Bueno, la educación es tarea de todos y se están sumando a esta gran causa de formar buenos profesionales y contribuir con la educación de la juventud, contribuir con la educación de los hijos del pueblo, los señores alcaldes de Carabaya, de la zona sur, de Juli, y esta vez se suma a este gran proyecto después de Yaviri, el alcalde de la provincia de Azángaro, no solo apoyando combustible para el traslado de los estudiantes, sino en esa oportunidad haciendo entrega de la computadora portátil para los estudiantes que han ingresado a la Universidad de Puno de su jurisdicción. Señor alcalde, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Queridos hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenos días. Doctor Paulino y a todos los profesionales de la Universidad del Altiplano. Les traigo un saludo fraterno desde la provincia de Azángaro, tierra que está comprometido en la educación. Quiero saludar a todos mis estudiantes de la provincia de Azángaro, a los estudiantes de Samán, Arapa, Chupa, San Juan de Salinas, Muñani, Potoni, San Antón, Asillo, Tirapata, José Domingo Choquehuanca, Santiago Pupuja, Achaya, Caminaca. Los alcaldes estamos comprometidos. Y también un compromiso de la Academia Municipal de la provincia de Azángaro en el mes de enero y febrero. Hemos motivado a los estudiantes. Aquellos estudiantes que se esforzaban, aquellos estudiantes que ingresaban a las universidades, se les iba a premiar con un laptop. Y hoy hago realidad este compromiso, lo cual será en beneficio en su aprendizaje. Muchísimas gracias a la Universidad de Altiplano. Acto seguido se procederá con la entrega de las laptops a los estudiantes. Hacemos el llamado al estudiante Kawa Wisman Ronald Washington, ingresante a la Escuela Profesional de Educación Secundaria Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía. Invitamos al doctor Paulino, por favor, tenga la amabilidad de acompañar al alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro. Reiteramos, el estudiante Kawa Guzmán Ronald Washington, ingresante a la Escuela Profesional de Educación Secundaria Lengua, Literatura y Psicología y Filosofía. A continuación, invitamos al estudiante Sánchez Quispe Husserl Dinilson, ingresante a la Escuela Profesional de Agronomía. Del mismo modo, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro, conjuntamente con el doctor Paulino Machaca Ari, hacen entrega de la laptop que seguramente aportará en el nivel o en el desempeño educativo durante su permanencia aquí en la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación, hacemos mención al estudiante Jiménez Chambi Grover, ingresante a la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, el cual no está presente el día de hoy. Hacemos el llamado al estudiante Esquerre Llana Juan Anthony,
ingresante a la Escuela Profesional de Trabajo Social. Vamos a hacer la invitación también al estudiante Guarzaya Ruelas Junior Albert, ingresante a la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Invitamos al doctor Mario Cuentas Alvarado, así como también al director de posgrado de nuestra primera Casa Superior de Estudios, para una muestra fotográfica oficial. Son 5 estudiantes quienes han sido favorecidos en mérito a su desempeño y su destacada labor e ingresantes a nuestra primera Casa Superior de Estudios. Son 5 estudiantes que han sido formados en la Academia Preuniversitaria Municipal de la Municipalidad Provincial de Azángaro. Del mismo modo, se realiza el reconocimiento por parte de la Municipalidad Provincial de Azángaro a través de la resolución de alcaldía número 209-2023, donde se resuelve primero expresar a nombre de la Municipalidad Provincial de Azángaro nuestro reconocimiento, salud y felicitación a la Universidad Nacional del Altiplano por su reapertura, hecho que se celebra el 27 de abril del presente. Artículo segundo, transmitir el presente saludo a toda la institución a través del rector, el doctor Paulino Machaca Ari, y felicitar su laureada labor frente a la Universidad Nacional del Altiplano. Tercero, disponer que se suscribe el presente al registro de honores de la Municipalidad Provincial de Azángaro. Firme el abogado Salvador Apaza Flores. En estos momentos, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro hace el reconocimiento al doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios, en mérito también al convenio suscrito entre ambas entidades del Estado. Recordemos que la Universidad Nacional del Altiplano traslada estudiantes universitarios desde la provincia de Azángaro hasta la ciudad de Puno y viceversa. En estos momentos también se va a proceder, luego del reconocimiento y como respuesta también, la Universidad Nacional del Altiplano dará el reconocimiento por su aporte en la formación de los estudiantes preuniversitarios a la Municipalidad Provincial de Azángaro. En estos momentos se le hace la imposición. Ambos reconocimientos se realizan de forma paralela. Primero, la Municipalidad Provincial de Azángaro, y en respuesta, el doctor Paulino Machaca Ari hace entrega de la estatuilla de Enrique Torres Belón, promotor de la reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano.
Bien, señoras y señores, vamos a continuar con el reconocimiento al alcalde de la Municipalidad Provincial de Lampa. Nos referimos al señor Heráclides Ojeda Guarilloclia, alcalde de la Municipalidad Provincial de Lampa, que será reconocido en manos del rector de la Universidad Nacional del Altiplano con la entrega de la estatuilla del promotor de la reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano, Enrique Torres Belón. Esta entrega se realiza en mérito de representar el lugar de nacimiento del promotor de la reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano. De igual manera, se le hace entrega de la medalla y la imposición del PIN institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Bien, señoras y señores, de esta manera se viene llevando a cabo la ceremonia solemne de aniversario de reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano. Y en respuesta al reconocimiento de la Universidad Nacional del Altiplano, la Municipalidad Provincial de Lampa también hace el reconocimiento. El reconocimiento a la primera autoridad de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Paulino Machacari. Se le hace entrega una réplica de la Piedad al rector de la Universidad Nacional del Altiplano. De igual manera, se le impone la medalla de honor de la Municipalidad Provincial de Lampa al vicerrector académico, doctor Mario Cuentas Alvarado. Del mismo modo, se le hace entrega de la medalla al director de posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano. Aprovechamos este espacio para saludar a la señora Eladia Margot de la Riva Valle, vicegobernadora regional de Puno, quien también nos enaltece con su participación el día de hoy en la conmemoración del aniversario de reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano. Acto seguido, el doctor Paulino Machacari procederá con la entrega de la ofrenda floral en homenaje a el promotor de la reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano, Enrique Torres Belón. Enrique Torres Belón fue un ingeniero de minas y político peruano. Fue diputado por Lampa, senador por Puno y presidente del Senado. Fecha de nacimiento, el 12 de julio de 1887. Y ha fallecido en 1969. Y en estos momentos se hizo entrega de la ofrenda floral al promotor de la reapertura de la Universidad Nacional. Reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano. Hoy día salió, hoy día interesante. Hoy día salió Causachón Puno, Causachón Universidad. Hoy día salió publicado. Universidad se ha reabierto para toda la juventud. ¡Viva la vida, viva Puno!
¡Viva nuestra universidad! ¡Viva Mascatlán! ¡No, viva! ¡Viva, viva, amigos! ¡Viva! ¡Hoy día se abre nuestra universidad! ¡62 años! ¡Hoy día está llegado! ¡Hoy día! ¡Hoy día, interesante! Conmemoramos parte de nuestra interesante. Yo. No, va atrás, no tenés que venir. De esta manera se conmemora parte de la historia de la Universidad Nacional del Altiplano a través de la escenificación de la reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano. Ante caballeros, hoy día está interesante los periódicos. Fronteras, oye, oye, interesante. Anunciamos la presencia del ingeniero Alberto Barreda Cuentas, presidente de la Junta Organizadora y Ejecutiva de la Universidad de Puno. Anunciamos también la presencia del ingeniero Enrique Torres Belón, senador por Puno y autor de la Ley de Reapertura de la Universidad Técnica del Altiplano. Anunciamos a su vez la presencia del alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno. A continuación, anunciamos la lectura de la ley. Artículo primero. La Universidad de Puno, creada por la Ley número 406 de 29 de agosto de 1856, entrará nuevamente en función a la promulgación de esta ley como Universidad Nacional bajo la denominación de Universidad Técnica del Altiplano. La Universidad Técnica del Altiplano se organizará con la Facultad de Ingeniería Agropecuaria, con un régimen de un año de estudios preparatorios y 6 años de estudios facultativos, un instituto de estudios socioeconómicos, un servicio regional de agricultura, un servicio regional de ganadería, un servicio regional de piscicultura. Disposiciones transitorias, Consejo de Vigilancia y Control. Artículo 21. Durante la vigencia de la Junta Organizadora y Ejecutiva, existió un Consejo de Vigilancia y Control que fiscalizará sus actos y resoluciones, constituido por 9 miembros integrados en la forma siguiente: el alcalde del Consejo Provincial de Puno, el fiscal más joven de la Corte Superior de Justicia de Puno, el presidente del Comité
pro-reapertura de la Universidad de Puno, el delegado de Centros de Altos Estudios Militares, un delegado de las Asociaciones Agropecuarias del Departamento de Puno, un delegado de la Asociación de Criadores de Lanares del Sur, un delegado del Directorio del Banco Agropecuario del Perú, un delegado de la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo, un delegado de la Asociación Peruana de Ingenieros Agrónomos. Los cargos del Consejo de Vigilancia y Control serán ad honorem y su ejercicio se recurre del patriotismo y el espíritu de bien público de sus miembros. El Consejo de Vigilancia y Control redactará y aprobará su propio reglamento interior y tendrán un secretario rentado que lleve sus actas de sesiones y transmita decisiones. Anunciamos el ingreso del ingeniero Alberto Barreda Cuentas, presidente de la Junta de Organizadores y Ejecutiva, y cedemos el uso de la palabra a tan notable personalidad. Muy bien. Querido pueblo de Puno, es momento de hablar de que en estos brillantes fastos de la historia de nuestro altiplano legendario se marca un hito más de progreso con la iniciativa de nuestro senador por Puno, el ingeniero don Carlos Barreda. Es en esta sesión de nuestra Cámara Alta que es memorable, se pide la reapertura de este gran centro de estudios superiores, que hace muy pocos, en esos pocos años de existencia, fue una antorcha que proyectó luz y mucha sabiduría con la robusta personalidad de cada uno de sus hombres más ilustres. Así, es así que seguimos esta trayectoria de esa síntesis parlamentaria de las 11 p.m. de esa fecha que aludimos, que logramos captar la irradiación de ese proyecto que hoy nos ocupa y con la emoción propia de la que sentimos cada uno de nosotros aquí presentes, es que se reafirma esta inquietud que propugnamos en el seno de esta asociación de periodistas. Es un 9 de mayo de 1954, proponiendo que como justo homenaje a la ínclita figura del gran soldado de nuestra patria querida, nuestro mariscal don Ramón Castilla, se pide la reapertura de dicho centro, creado por su genio previsor y su singular institución de la grandeza espiritual y material de esta heredad de la patria. Con legítima satisfacción, señoras y señores, al conjuro de la inspiración que nos produjo en esos instantes, esta valiosa iniciativa de los senadores puneños, que supo interpretar el anhelo multitudinario de nuestro altiplano, es muy importante recalcar que gracias por la restauración de esta gran universidad, se nos agolpó en la memoria el cúmulo de aspectos muy importantes que ostentó y que ostenta Puno en el panorama histórico del Perú. Hoy, esta universidad será los nuevos claustros para forjar a los personajes sublimes de nuestro futuro, que va a enorgullecer a Puno, a Perú y al mundo. Muchas gracias. A continuación.
A continuación se le invita el uso de la palabra a Temístocles Ramírez Vizcarra, estudiante de Medicina Veterinaria. Muy bien. Muy buenos días a todos los presentes. También un saludo especial a nuestro senador Enrique Torres Belón, también a nuestras dignas autoridades políticas, junto también a los militares que nos están apoyando y también a la eclesiástica aquí también presentes, ¿no? Es para mí un honor estar en este momento como representante estudiantil y dar, como decía, el agradecimiento por este logro obtenido en el Ejecutivo y así también como lograr la reapertura que sería de nuestra Universidad de Puno. Ahora mismo, como la Universidad Nacional Técnica del Altiplano, que sería para nuestra región, como estudiante me llena mucha de satisfacción y algarabía al saber que muchos jóvenes como yo cumpliremos este sueño anhelado que todos tenemos al concluir nuestros estudios superiores y ser grandes profesionales que aportaremos que sería a nuestra región y también como al país. Estoy seguro que el sueño de esta universidad, que sea lo más grande lo que haremos, nosotros haremos con mucho trabajo, estudio y esfuerzo, así también demostrar que Puno es tierra de grandes intelectuales. Quedo sumamente complacido por tan magnífico regalo que sería por nuestra ciudad de Puno, el cual nos enorgullece a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al estudiante Temístocles Ramírez Vizcarra, representante de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria. A continuación, anunciamos el uso de la palabra al ingeniero Enrique Torres Belón. Querido pueblo de Puno, jóvenes estudiantes, hemos llegado al final de nuestra tarea por hoy y la hemos cumplido con los mismos móviles espirituales con los que iniciamos. Mi vanidad personal o regional no solo es ser honesto con mi pueblo, sino concretar leyes que sean a favor de mi pueblo, de mi gente, de gente joven. Por larga experiencia parlamentaria sabemos que las contingencias y vicisitudes que sufren muchas leyes dictadas con las más sanos entusiastas y propósitos, cuando no se consideren en ella los tercos dictados de la realidad y se dejan vacíos, que deben ser llenadas por personas o instituciones que no tienen los mismos sanos y entusiastas propósitos. Volvemos a repetir. Este proyecto no es sino una forma viable para realizar las múltiples aspiraciones del pueblo de Puno y de concretar las múltiples formas legislativas propuestas en diversas legislaturas pasadas y en la presente. El sueño anhelado de todos, convertido ahora en una ley, no es obra de nadie en particular, es la labor de todos, que hemos cumplido como senadores, diputados, a quienes en julio de 1956 el pueblo y el departamento de Puno nos impusieron como su mandato y la obligación de realizar en parte sus más caros anhelos. Y una de ellas es la reapertura de nuestra universidad para que nuestra juventud se pueda forjar y no pueda viajar a otras regiones y formarse como profesionales. Estamos seguros, nosotros, los que ya pasamos y dejamos la posta a la juventud, en que crecerá esta universidad, será la mejor de nuestra región, será la mejor de nuestro país. ¿Y por qué no tener profesionales que compitan a nivel mundial? Encargamos de hoy en adelante
a las futuras autoridades de nuestra universidad para que puedan guiar los caminos de esta universidad. Aquí le hago presente en la resolución de reapertura de la Universidad Técnica del Altiplano a nuestra autoridad para que él pueda guiar por mejores caminos a nuestra juventud y a esta casa de estudios. Gracias. Fueron las palabras del senador Enrique Torres Belón, quien a continuación entrega la resolución de apertura de la Universidad Técnica del Altiplano al rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Felicitaciones y los aplausos correspondientes por la entrega de la resolución de reapertura de la Universidad Técnica del Altiplano, un hecho histórico que se suscitó hace 62 años y hoy replicamos luego de estos años transcurridos. Invitamos al rector de la Universidad Nacional del Altiplano para que tenga bien tomarse una muestra fotográfica con las personalidades del antaño. El senador Enrique Torres Belón, así como también el ingeniero Alberto Barreda Cuentas y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno. Se le hace entrega el collar de flores a las principales autoridades de ese entonces y a la actual autoridad universitaria, doctor Paulino Machacari. Hoy conmemoramos 62 años de reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano. Y ahora, para cerrar este programa especial de conmemoración del aniversario número 62 de reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano, se dará apertura al desfile institucional por parte de cada una de las escuelas profesionales a través de una delegación, desplazamiento que será de acuerdo a la antigüedad de creación. Invitamos a los invitados en esta ocasión, así como también a las diversas autoridades universitarias, a que tomen su lugar para el desplazamiento de desfile. En este acto cívico se dará inicio primeramente con el desplazamiento de nuestras autoridades universitarias, seguido por los estudiantes miembros de Consejo Universitario y Asamblea Universitaria, además de facultades y escuelas profesionales correspondientes. Agradecemos a los miembros integrantes de la banda sinfónica de la Escuela Profesional de Arte, Facultad de Ciencias Sociales. Agradecemos también la cobertura de todo este evento de acto conmemorativo a la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, quien transmite en vivo y en directo hasta el lugar donde se encuentren. Y estas imágenes se lleva a cabo en vivo y en directo para proceder con el desfile correspondiente.
en el marco de conmemorarse los 62 aniversario de reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación se va a proceder con el desfile institucional por parte de cada una de las escuelas profesionales. En primera instancia, apertura del desfile. Nuestras autoridades, rector Paulino Machaca Ari, vicerrector académico doctor Mario Cuentas Alvarado, y personajes del antaño, ingeniero Enrique Torres Belón, el ingeniero Alberto Barrera Cuentas, presidente de la Junta Organizadora y Ejecutiva de la Universidad Nacional del Altiplano, alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, el señor estudiante Temístocles Ramírez Vizcarra, alumno de la Universidad del Programa de Medicina Veterinaria. A continuación, en la pista de desfile, podemos apreciar a los alcaldes de la Municipalidad Provincial de Lampa, representantes de la Municipalidad Provincial de Puno y la vicegobernadora regional del Gobierno Regional de Puno. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro, Salvador Apazaflores. Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lampa, Heracles Ojeda Guarillocla. La señora Eladia Margot de la Riva Valle, vicegobernadora regional de Puno. A continuación, señoras y señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile de las autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano, encabezado por el doctor Paulino Machaca Ari, rector. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director de la Escuela de Posgrado. Asimismo, en la pista de desfile se unen los decanos de las 19 facultades y los directores de las escuelas profesionales de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Vamos allá. Los miembros integrantes también de la Asamblea del Consejo Universitario y Asamblea Universitaria conmemoran los 62 aniversario de la Universidad Nacional del Altiplano. Señoras y señores, apreciamos el ingreso de la escolta de la Facultad de Ciencias Agrarias, integrada por las escuelas profesionales de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agronomía o Ingeniería Agronómica, escuela profesional acreditada e integrada también por la escuela profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura, dicho sea de paso, escuela profesional acreditada internacionalmente. La Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica tiene su creación en 1965. Funciona como Facultad de Ingeniería Agronómica en mérito a la Ley 23.733. Toma la denominación de Facultad de Ciencias Agrarias con la carrera profesional de Ingeniería Agronómica y carrera corta de Topografía y Agrimensura. La Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica tiene como director al magíster Flavio Ortiz Cancina. Correctamente uniformados los integrantes de la Escuela Profesional de Ingeniería
agronómica. Anunciamos el ingreso a la pista de desfile a la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias. La Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, su creación data o se crea como la carrera profesional de Tropicultura el 20 de noviembre de 1981. El proyecto inicial de creación de la carrera profesional de Tropicultura se convierte en carrera profesional de Ingeniería Agroindustrial, según resolución rectoral número 1054-91-R-1. El campo ocupacional donde se desempeña son en las universidades, institutos y centros de enseñanza técnica empresarial pública y privada. La Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial tiene como director al doctor César Laki Vilca. Toda la familia de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial saluda y conmemora los 62 años de reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano. De esta manera hace su participación los integrantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Altiplano, integrado por las Escuelas Profesionales de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Topográfica y Agrimensura. A continuación, anunciamos el ingreso a la pista de desfile de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura. Escuela profesional acreditada internacionalmente. La creación de la Escuela Profesional entró en funcionamiento en el año de 1993. Aprobada su creación el 29 de abril de 1994 con resolución rectoral número 0543-94-R-1, siendo ratificada mediante resolución de Asamblea Universitaria número 04-2007-AU-1-PUNO. Y de esta manera viene mostrando la certificación internacional por parte de ICASIF. Los miembros que conforman en esta ocasión es el decano PISDI Juan Marcos Aroaro, el director de la Escuela Profesional, Magíster Víctor Cipriano Flores Flores. Acompañan a la delegación de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura, Escuela Profesional pionera en la acreditación internacional. El campo ocupacional donde se desempeñan los egresados de esta escuela profesional son en los Ministerios de Agricultura, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Vivienda, Construcción y Saneamiento,
municipalidades, gobiernos regionales, universidades. A continuación, anunciamos el ingreso de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se crea mediante ley 13516, con fecha 10 de febrero de 1962, y se reapertura oficialmente el 29 de abril de ese mismo año, con el nombre de Universidad Técnica del Altiplano, e inició sus actividades académicas con la Facultad de Ingeniería Agropecuaria y el Instituto de Estudios Socioeconómicos por mandato de la primera Asamblea Universitaria el 22 de abril de 1965. La Facultad de Ingeniería Agropecuaria se desdobla en Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y la Facultad de Agronomía. La Escuela Profesional de Medicina Veterinaria, acreditada mediante resolución de presidencia del Consejo Directivo ad hoc, número 196-2017, CINEACE. El campo ocupacional donde se desempeña el egresado es como funcionario en instituciones públicas, MINSA, MINAGRI, entre otras. Como funcionario en gobiernos locales, regionales y nacionales, instituciones privadas, ONGs, asimilación a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, asesor de laboratorio farmacéuticos, gerente de empresas agropecuarias, empresas de insumos y productos agropecuarios, investigador y docente en instituciones públicas y privadas, asesor en fábricas de alimentos para animales. Correctamente uniformados, los integrantes de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria, una de las escuelas profesionales más antiguas de la Universidad Nacional del Altiplano. Saludamos al doctor Domingo Ruelas Callapaza, director de estudios de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Anunciamos a continuación el ingreso a la pista de desfile para conmemorar los 62 aniversarios de la Escuela Profesional o de la Universidad Nacional del Altiplano. Anunciamos a la Facultad de Ingeniería Económica. Anunciamos a los miembros integrantes, decano, director de estudios, docentes principales, personal administrativo de la Facultad de Ingeniería Mecánica, de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano, que fue creada el 17 de agosto de 1964 por la Junta Organizadora y Ejecutiva de la Universidad, con la denominación de Ciencias Económicas, con las carreras de Economía y Contabilidad. Se acredita bajo la resolución de presidencia del Consejo Directivo ad hoc, número 162-2015. El campo ocupacional donde se desempeña el egresado es en entidades financieras, bancos, cajas rurales, entidades microfinancieras y otras, y de seguros, institutos, instituciones del gobierno central, gobiernos regionales y locales, consultorías y asesoramiento de empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, ONGs, consultoría y asesoramiento independiente.
A continuación, anunciamos el ingreso de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, Escuela Profesional de Ciencias Contables. La Escuela Profesional de Ciencias Contables, Escuela Profesional Acreditada. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas fue creada mediante ley número 1317 el 17 de agosto de 1964 como Escuela de Ciencias Económicas. Posteriormente, por mandato de la primera asamblea universitaria del 22 de abril de 1965, la Escuela Profesional de Ciencias Económicas adquiere el rango de Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales con las carreras profesionales de Economía y Ciencias Contables. La Escuela Profesional de Ciencias Contables hace su ingreso con la Brigada de Primeros Auxilios, así como también la Brigada Ecológica, quienes correctamente uniformados conmemoran los 62 años de reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano. El campo ocupacional donde se desempeña el egresado de la Escuela Profesional de Ciencias Contables es como contador general de empresas privadas y organismos públicos, gerentes de empresas nacionales e internacionales, auditor interno y externo en organismos públicos y privados, docente universitario en instituciones superiores, asesor en materia financiera, económica, tributaria, contable, laboral y administrativa. La Escuela Profesional de Ciencias Contables tiene como director al doctor Ever David Poma Cornejo, a quien hacemos extensivo el saludo. De esta forma se despide la Escuela Profesional de Contabilidad. Continúa a su paso la Escuela Profesional de Administración. En el año de 1994 se gesta el funcionamiento de la carrera profesional de administración por acuerdo de Consejo Universitario Ordinario del 14 de diciembre de 1994, ratificada por resolución rectoral número 1884 el 19 de diciembre de 1994, autorizado su funcionamiento a partir del año académico 1995. Hace su paso, además, el director de la escuela, el doctor Hugo Iván Atencio Zambrano, así como plana docente y estudiantes. Acompañan en la pista de desfile
a los integrantes de la Escuela Profesional de Administración, los docentes, de los estudiantes o del estudiante representante ante Consejo y Asamblea Universitaria. La Escuela Profesional de Administración. Escuela Profesional acreditada bajo resolución de la Presidencia del Consejo Directivo ad hoc número 196-2017 CINEAS. El campo ocupacional donde se desempeña el egresado en administración es en Administración de Recursos Humanos, Administración de Marketing, Comercio Exterior y Negocios Internacionales, Administración de Finanzas. La Escuela Profesional de Administración tiene como director de estudios al doctor Hugo Iván Atencio Zambrano. De esa manera, los integrantes de la Escuela Profesional de Administración, docentes, estudiantes, rinden homenaje por conmemorarse el 62 aniversario de reapertura de nuestra universidad líder en enseñanza a lo largo del sur del país, considerada como la quinta mejor universidad pública del país y la segunda a nivel del sur de nuestro país, y hoy pionera con la acreditación internacional con dos escuelas profesionales. Hoy conmemoramos 62 años de reapertura de nuestra primera Casa Superior de Estudios, Universidad Nacional del Altiplano. Acto que tiene el alto honor de contar con la presencia de nuestras autoridades. Rector Dr. Paulino Machaca Ari, Vicerrector Académico Dr. Mario Cuentas Alvarado. De esa manera, los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración hacen su ingreso a la pista de desfile. La Escuela Profesional de Administración tiene su funcionamiento desde 1994. A continuación, anunciamos a los integrantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional del Altiplano. La Facultad de Enfermería, creada el 18 de diciembre de 1964, con la designación de Escuela de Enfermería, siendo presidente del Comité Organizador y Ejecutivo de la Universidad Técnica del Altiplano, el ingeniero Alberto Barreda Cuentas inició sus actividades académicas en marzo de 1965. El desarrollo académico por muchos años se realizó en el local cedido por el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno y posteriormente se trasladó al campus universitario, contando la fecha con un pabellón académico, laboratorios y pabellón administrativo.
La Facultad de Enfermería tiene como directora de estudios a la doctora Ángela Rosario Esteves Villanueva. El campo ocupacional en el que se desempeñan las egresadas de o los profesionales de enfermería se desempeñan en instituciones de salud del Ministerio de Salud, institutos especializados, hospitales regionales, hospitales locales, establecimientos de salud tipo 1-1, 1-2, 1-3 y 1-4, en instituciones de salud, fuerzas armadas y policiales, instituciones privadas, clínicas particulares, centros médicos, programas sociales, organismos no gubernamentales, ONGs, instituciones de educación superior tecnológicos, universidades públicas y privadas, investigación, asesoría, consultoría de salud y emprendimiento de la práctica privada en consultorios de enfermería y centros de simulación temprana. Anunciamos el ingreso a la pista de desfile para conmemorar el 62 aniversario de la Universidad Nacional del Altiplano a la Facultad de Trabajo Social. Se hace presente la Facultad de Trabajo Social con la escuela profesional del mismo nombre. Saludamos a la doctora María Zúñiga Vázquez, directora de estudios, así como también a la decana de esta prestigiosa facultad perteneciente a nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Acto conmemorativo por los 62 aniversarios de la Universidad Nacional del Altiplano y en la pista de desfile apreciamos a toda la familia de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Trabajo Social, perteneciente a nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Saludamos a la decana de la Facultad de Trabajo Social, doctora Vivian René Valderrama. A continuación, señoras y señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile a los integrantes de la Facultad de Ciencias Biológicas. Thank you.
Hoy se conmemora los 62 aniversario de nuestra primera Casa Superior de Estudios. En la pista de desfile, los integrantes de la Facultad de Ciencias Biológicas. El 24 de mayo de 1973, el Consejo Ejecutivo aprobó la creación del Programa Académico de Biología Ictiológica, refrendada mediante resolución rectoral número 119, emitido el 4 de junio de 1973. En el año 1979 toma la denominación del Programa Académico de Biología, con las menciones de Microbiología y Laboratorio Clínico, Pesquería y Ecología. A partir de 1984, con la promulgación de la Ley Universitaria número 23733, se denomina Facultad de Ciencias Biológicas. Actualmente, el campo ocupacional donde se desempeña el profesional en biología es en asesoramiento de ONGs, empresas pesqueras, laboratoristas clínicos, técnicos pesqueros, guardaparques, docencia en colegios, institutos superiores, universidad, peritaje en el Poder Judicial y comercialización de productos. Como se aprecia, las organizaciones que requieren a los profesionales biológicos son variados, estando ubicadas en el sector privado y público. Saludamos a la doctora Roxana del Carmen Medina Rojas, directora de estudios de la Escuela Profesional de Biología. Inicia su paso por Patio Central, la Facultad de Ciencias Biológicas, con el programa de Ecología, quien con su brigada también saluda a nuestras principales autoridades situadas en el Patio Central. Del mismo modo, se puede apreciar a nuestro voluntariado universitario. Jóvenes y señoritas orgullosos de pertenecer a la primera Casa Superior de Estudios de la región, la Universidad Nacional del Altiplano. Hoy, que recuerda los 62 años de reapertura institucional. Inicia su paso la Facultad de Ingeniería de Minas. Saludamos al señor decano, el doctor Juan Maiwa Palomino, Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. La Escuela Profesional de Ingeniería de Minas tiene como director de escuela al ingeniero Roberto Chávez Flores. Se crea el Programa Académico de Ingeniería de Minas, aprobado en el Consejo Ejecutivo del 24 de mayo de 1973. El ingeniero de Minas de la UNAPUNO posee reconocimiento a nivel nacional e internacional, ganando gracias a su esfuerzo conjunto entre estudiantes, docentes y egresados. A su vez, la calidad de profesionales es cada vez mayor preparado. Hoy, escuela profesional acreditada internacionalmente. Del mismo modo, acompaña la delegación y el personal administrativo de esta escuela profesional y hoy, con mucho orgullo, escuela acreditada internacionalmente. De esta manera conmemora los 62 años de reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano, la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, una de las pioneras en acreditarse internacionalmente.
Son diversas actividades que cumple la Universidad Nacional del Altiplano en Mérito a conmemorarse el 62 aniversario de reapertura. El día de mañana se realizará el concurso de Securis con la participación de más de 30 escuelas profesionales, promoviendo así la cultura y tradición de nuestros pueblos originarios quechuas y aymaras. Continúa en el paso de desfile la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, facultad del mismo nombre. Aún continúa en la pista de desfile los integrantes alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, quienes tienen como perfil de egresado aplica conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en solución de problemas complejos de ingeniería de minas. Conduce estudios de problemas complejos de ingeniería de minas usando conocimientos basados en la investigación, métodos de investigación, incluyendo el diseño y la conducción de experimentos, el análisis e interpretación de información y la síntesis de información para producir conclusiones válidas. Diseña soluciones para problemas complejos de ingeniería de minas y diseña sistemas, componentes o procesos para satisfacer necesidades deseadas dentro de restricciones realistas en los aspectos técnico, económico, de seguridad ambiental, de salud pública, cultural y social. Identifica, formula, busca información, analiza y resuelve problemas complejos de ingeniería de minas para llegar a conclusiones fundamentales, usando principios básicos de matemática, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería. Comprende el impacto de la actividad minera y propone las soluciones a problemas complejos de ingeniería de minas en un contexto global, económico, ambiental y social. Escuela profesional, acreditada internacionalmente. De esta manera, lidera, junto a la Escuela Profesional de Topografía y Agrimensura, en ser las dos escuelas profesionales, y la Universidad Nacional del Altiplano reafirma su compromiso para poder ser partícipes de más acreditaciones internacionales y con más escuelas profesionales. A continuación, señoras y señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile a la Facultad de Ciencias Sociales. Hacemos el extensivo saludo a su señor decano, doctor Félix Huanca Rojas. La Facultad de Ciencias Sociales tiene como escuelas profesionales, una de las escuelas profesionales es la Escuela Profesional de Sociología, a quienes le damos la cordial bienvenida a la pista de desfile. La Escuela Profesional de Sociología tiene como director de estudios al doctor Hernán Alberto Jove Kimper.
la Escuela Profesional de Sociología, con sus bodas de oro, 50 años de funcionamiento desde 1972. Se creó el 12 de octubre del año de 1972, funcionando desde esa fecha de manera formal, merced a la resolución 1227 del 18 de enero de 1973, y se convierte en programa académico de sociología, en carrera profesional de sociología, con la ley universitaria número 23733 de 1983. Escuela profesional acreditada bajo la resolución de presidencia del Consejo Directivo ad hoc 259-2017. El campo ocupacional en el que se desempeña el profesional en sociología es en las instituciones públicas, gobierno nacional, preferentemente en el Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, gobiernos regionales, aquí, así como también en gobiernos municipales, donde se desempeña como analista, investigador, promotor social y planificador de planes, programas y proyectos sociales, en las instituciones privadas como organismos no gubernamentales de desarrollo, empresas, organizaciones sociales, desempeñándose como analista, sistematizador, promotor social. A continuación, anunciamos el ingreso a la pista de desfile a la Escuela Profesional de Antropología, escuela profesional acreditada y perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales. La Escuela Profesional de Antropología tiene como director al doctor Wilber Coazaca Núñez, a quien hacemos extensivo el saludo en esta oportunidad, así como también al personal docente y estudiantes en general, y así como también al personal administrativo. La Escuela Profesional de Antropología fue creada mediante resolución rectoral número 300, con fecha 29 de abril de 1981. Posteriormente, el 19 de septiembre de 1982 se dio inicio oficial a las actividades académicas. Los primeros años de funcionamiento se realizaron en la ciudad de Juli, capital de la provincia de Chucuito. En 1988 se produjo su traslado a la ciudad de Puno. Escuela profesional acreditada mediante resolución de presidencia del Consejo Directivo ad hoc número 053. Y el campo ocupacional donde se desempeña es en el campo ocupacional del antropólogo, abarca el ámbito cultural de la sociedad local, regional y nacional, Ministerio de Cultura, Municipalidades, Programas y Políticas Sociales de Inclusión Social, Área de Salud, Educación, Nutrición, Medio Ambiente, Justicia Intercultural y Programas de Interculturalidad en el ámbito forense criminológico del Ministerio de Justicia. A continuación, en la pista de desfile podemos apreciar a la Escuela Profesional de Turismo, que tiene como director de estudios a la doctora Rosario María Mamani Miranda. Su creación data en base a la resolución rectoral número 300 del 29 de abril de 1981. A continuación, señoras y señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile a los integrantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social.
Hacemos el extensivo saludo al director de estudios, doctor René Jesús Vargas Iruri, al personal docente, administrativo y estudiantes de esta prestigiosa Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social. Fue creada el 16 de febrero de 1983 como carrera profesional de periodismo, con resolución rectoral número 219, y empezó a funcionar en el año de 1985. Posteriormente, la denominación de periodismo fue cambiada por la de Ciencias de la Comunicación Social, escuela profesional acreditada bajo resolución de presidencia del Consejo Directivo ad hoc número 166. El campo ocupacional donde se desempeña es en medios de comunicación social, entidades gubernamentales y no gubernamentales, ministerios, gobierno regional, municipalidades, universidades, congresos, empresas cooperativas, mineras, relaciones comunitarias, entre otros. Hace poco la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social fue implementada con laboratorios de última generación, con un aporte presupuestal que supera los 4 millones de soles gracias a la gestión de la actual administración de la Universidad Nacional del Altiplano, liderada por el rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios, rector, doctor Paulino Machaca Ari. A continuación, anunciamos el ingreso de la Escuela Profesional de Arte. Hacemos extensivo el saludo al doctor Jorge Velasco Agramonte, director de estudio de la Escuela Profesional de Arte. La Escuela Profesional de Arte tiene como menciones las especialidades de artes plásticas, música y danza. En el mes de agosto del año 2000 se presenta la estructura curricular al Consejo de Facultad de Ciencias Sociales, que la eleva a Consejo Universitario de fecha 3 de octubre del 2000, y posteriormente, según la resolución de Asamblea Universitaria número 5-2002 de fecha 7 de mayo del 2002, se crea la carrera profesional de arte y se aprueba su estructura curricular. Actualmente funciona con una plana docente de trayectoria artística y con grado de doctor y magíster, en su mayoría que garantiza la formación profesional de nuevas generaciones de artistas en el campo de artes plásticas, música y danza. A continuación, hace su ingreso a la pista de desfiles el Departamento de Humanidades de nuestra primera Casa Superior de Estudios, quien con su labor desempeñada a favor de desempeñar una labor eficiente en favor de toda la familia universitaria. Departamento Académico de Humanidades, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano, conformado por las áreas de Psicología, Filosofía, Historia, Lingüística y Lenguas Nativas y Extranjeras. Tiene antecedentes históricos desde la reapertura de la universidad, bajo la denominación de Universidad Técnica del Altiplano, desde el año de 1962. A continuación, señoras y señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile
de los integrantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. La Facultad de Ciencias de la Educación tiene como decano al doctor Percy Jávar Miranda. Hacemos extensivo el saludo a los directores de estudio de la Facultad de Ciencias de la Educación, a la doctora Yolanda Lujano Ortega, de Educación Secundaria, a la doctora Ruth Mary Cruz Huiza, de Educación Primaria, y a la magíster Graciela Quise García, de Educación Inicial, y a la magíster Simón Eduardo Villasante Sarabia, de Educación Física. Facultad de Educación está integrada por la Escuela Profesional de Educación Física, así como también por la Escuela Profesional de Educación Inicial, Escuela Profesional de Educación Primaria, la Escuela Profesional de Educación Secundaria. Son las escuelas que conforman esta numerosa Facultad de Ciencias de la Educación. Integrantes de Educación Secundaria, Ciencia, Tecnología y Ambiente. El perfil del egresado conduce el proceso de aprendizaje en el área de la Ciencia, Tecnología y Ambiente de acuerdo a la planificación curricular, estrategias didácticas, recursos, laboratorios y materiales educativos pertinentes para la formación de estudiantes con actitud científica según lineamientos del sector educación. Evalúa procesos y servicios educativos para la toma oportuna de decisiones y su retroalimentación respectiva. Investiga para la generación de conocimientos y la solución de problemas de educación básica secundaria. Así como también orienta a los alumnos en
su desarrollo intelectual, psicomotriz y afectivo mediante la acción tutorial en colaboración con sus familias y desde servicios o departamentos especializados. El campo ocupacional donde se desempeña el profesional en educación secundaria, ciencia y tecnología y ambiente es en docencia, tutoría y o dirección de instituciones educativas, docencia en ámbitos de educación formal y no formal, diseño y desarrollo de proyectos educativos diversos, capacitación de docente y padres de familia, consultoría en ONGs y otros. A continuación anunciamos la participación de educación secundaria, especialidad en ciencias sociales. El perfil del egresado es gestión en procesos pedagógicos altamente efectivos para el logro de las competencias de educación básica y superior. Gestiona instituciones y organizaciones educativas, aplicando herramientas administrativas y estratégicas. Diseña planes de formación docente y corporativa que contribuya a la actualización profesional. Lidera procesos de elaboración y elaboración de estructuras curriculares a nivel de educación básica y superior. A continuación, hace su presencia la pista de desfile, la Escuela Profesional de Educación Secundaria en la especialidad Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía. Los egresados en esta especialidad podrán aplicar los saberes de la pedagogía en la planificación curricular y procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, haciendo uso de recursos didácticos y de la TIC pertinentes al contexto. Gestiona procesos pedagógicos de la lengua, literatura, psicología y filosofía para que los estudiantes de educación básica y superior aprendan de manera reflexiva, crítica y solucionen los problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos. Desarrolla procesos de planificación, implementación, evaluación y proyectos educativos de cooperación regional y nacional, en función de las características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes y su contexto. Realiza investigación científica y tecnológica en pedagogía, lengua, literatura, psicología, filosofía, según los estándares de desarrollo y difusión de la ciencia y la tecnología. A continuación, anunciamos el ingreso a la pista de desfile de la Escuela Profesional de Educación Física, creada el 5 de septiembre de 1979, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra prestigiosa Universidad Nacional del Altiplano. Tiene como director al magíster Simón Eduardo Villasante Sanabria. Escuela Profesional de Educación Física tiene como perfil del egresado para proponer proyectos de emprendimiento deportivo en diferentes grupos poblacionales. Ejecuta procesos de formación deportiva considerando fundamentos teóricos, científicos y metodológicos.
gestiona y desarrolla procesos pedagógicos y curriculares desde el enfoque de la corporeidad en los niveles de educación básica regular y soporte teórico científico vigente. Promueve y desarrolla la actividad física y deportiva para la salud en función al desarrollo evolutivo y nivel biológico-fisiológico de la persona. Realiza investigaciones científicas, tecnológicas y humanísticas, aplicando el método científico con pertinencia en áreas afines a la educación física, deportes y actividades físicas para la salud. En la pista de desfile, conmemora los 62 años de reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano, la Escuela Profesional de Educación Primaria. Los profesionales en educación primaria elaboran herramientas pedagógicas en la educación básica, fundamentados en conocimientos humanísticos y enfoques orientados al campo educativo vinculado a la comunidad según normatividad. Gestiona procesos de enseñanza, aprendizaje a partir de programas curriculares, considerando la interdisciplinariedad e interculturalidad. Investiga aspectos críticos de la práctica docente para enriquecer su práctica pedagógica y profundizar en el conocimiento, promoviendo una cultura de investigación e innovación. También el profesional en educación primaria participa en la gestión de instituciones educativas con responsabilidad y liderazgo pedagógico, promoviendo un servicio de calidad según la normatividad vigente. Gestiona la tecnología de información y comunicación para su desarrollo profesional y su práctica pedagógica. El campo ocupacional donde se desempeña el egresado de educación primaria es el ámbito ocupacional, será de desempeñar funciones docentes en instituciones educativas estatales y privadas, desempeñar cargos directivos y jerárquicos en las instancias descentralizadas del sector educación, desempeñar función docente en instituciones de educación superior, gestionar proyectos educativos en ONGs y promover la creación y funcionamiento de su propia institución educativa. Damas y caballeros, a continuación continúa su paso la Facultad de Ciencias de la Educación, esta vez con la Escuela Profesional de Educación Inicial. Saludamos a la magíster Graciela Aquise García, directora de la Escuela Profesional de Educación Inicial. El perfil del egresado de educación inicial es gestionar aprendizajes en el ámbito donde se desenvuelve con eficacia y liderazgo, asumiendo retos y adaptándose además a los diferentes cambios. Desarrolla acciones de intervención con actores sociales y procesos de capacitación docente, incorporando saberes de la comunidad a la acción educativa y otros sectores, estableciendo redes para el desarrollo social en favor de la infancia. Además, gestiona la investigación científica en base a teorías filosóficas y epistemológicas a través de un proceso metodológico crítico y reflexivo a favor de la infancia, comunidad educativa y sociedad. Además, es la encargada de diseñar procesos en la gerencia de instituciones y organismos educativos con capacidad de gestión y liderazgo que le permita proponer proyectos para la mejora de la calidad educativa utilizando recursos tecnológicos. Damas y caballeros, con ustedes, la Escuela Profesional de Educación Inicial. Thank you.
aproxima la Facultad de Ingeniería Estadística e Informática de la Universidad Nacional del Altiplano. Delegación que acompaña además el director de la escuela, el magíster Remo Choquejagua Acero, director de la Escuela de Ingeniería Estadística e Informática. De la misma forma, saludamos a la plana docente y estudiantes quienes lo acompañan durante su paso en nuestro patio central. Anunciamos a la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. Saludamos al doctor Hipólito Córdoba Gutiérrez, director de estudio de la Escuela Profesional de Metalúrgica, así como también a los docentes, estudiantes y personal administrativo. El profesional en ingeniería metalúrgica, al egresar, está en la capacidad de interpretar y explicar los procesos básicos de la metalurgia extractiva y transformativa. Formula aspectos de investigación, desarrollo, innovación en la metalúrgica extractiva y transformativa. Proyecta la producción metalúrgica con creatividad y responsabilidad social. Interpreta los resultados de análisis en minerales, metales y aleaciones en procesos metalúrgicos. Formula propuestas de métodos y tecnologías en beneficio y obtención de metales estratégicos. Diseña programas de protección ambiental, salud y seguridad en los procesos productivos de la metalurgia. Analiza las estructuras y propiedades de metales y aleaciones no metálicos en la producción metalúrgica. El campo ocupacional donde se desempeña el ingeniero metalúrgico está preparado para diferentes trabajos de alta responsabilidad en planificación, coordinación, dirección y control de las operaciones y procesos en plantas concentradoras de minerales, fundiciones, refinerías de metales, acerías, entre otros. A continuación, anunciamos el ingreso a la pista de desfile para conmemorar los 62 aniversarios de la reapertura de nuestra Universidad Nacional del Altiplano a la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica. Hacemos extensivo el saludo al doctor Ernesto Samuel Machaca Anco, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica. Profesional en ingeniería geológica, al culminar sus estudios, está en la capacidad de utilizar el lenguaje para comprender, argumentar y producir, evaluar las condiciones geológicas, geomecánicas y riesgos geológicos para proponer soluciones a problemas geotécnicos con condiciones geoingenieriles en estudio y ejecución de trabajos de ingeniería con capacidad de gestión de proyectos.
anunciamos la presencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela Profesional de Derecho, y a su señor decano, doctor Manuel Quintanilla Chacón. A la doctora o al doctor Walter Catacora Mamani, director de estudios de la Escuela Profesional de Derecho. Vamos a conocer que a la familia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas acompaña también los estudiantes quienes ocuparon los primeros puestos en el desempeño en la Escuela Profesional, en el desempeño académico en la Escuela Profesional de Derecho. Ya apreciamos a la escolta de la Escuela Profesional de Ingeniería Química, Escuela Profesional Acreditada, perteneciente a la Facultad de Ingeniería Química. Saludamos al señor decano de la Facultad de Ingeniería Química, Walter Benigno Aparicio Aragón, así como también al doctor Gregorio Palomino Cuela, director de estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería Química. El profesional en Ingeniería Química, al egresar, está en la capacidad de interpretar fundamentos de matemáticas, ciencias de la computación e ingeniería química con el fin de diseñar, modelar y optimizar procesos industriales cumpliendo con los componentes técnicos, normativos y sociales. Utilizar conceptos. Utilizar conceptos de química en base a principios, leyes y propiedades, los recursos naturales orientados a la solución de los problemas de la sociedad regional y nacional, utilizando instrumentos de laboratorio de conocimiento de las normas técnicas en procesos productivos. Interpretar leyes, principios y propiedades de la físico-química en sistemas termodinámicos para la solución de problemas en plantas relacionadas con procesos químicos, experimentos de laboratorios, máquinas y equipos. Desarrolla operaciones y procesos unitarios de manera integral para la dirección y diseño de plantas industriales, formulación de proyectos industriales y ambientales. Con seguridad y desarrollo sostenible, usando herramientas informáticas especializadas para el desarrollo industrial de la región y el país. El campo ocupacional donde se desempeña el ingeniero químico es en la gerencia de plantas industriales, control de calidad, docencia universitaria, tecnológicos, institutos de educación superior, asesoría y peritaje técnico, empresas privadas de cementos, agroindustria, bebidas gasificadas, fertilizantes, cervecería, Indecopi, NIA, ONG, entre otras.
A continuación anunciamos a la Facultad de Ciencias de la Salud, quien también saluda a la Universidad Nacional del Altiplano por celebrar el 62 aniversario de reapertura. La Facultad de Ciencias de la Salud está conformada por la Escuela Profesional de Odontología y Nutrición Humana. Se hacen presentes el personal que conforma el área administrativa. Saludamos al doctor Jorge Luis Mercado Portal, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Altiplano. Damas y caballeros, a continuación realiza su paso la Escuela Profesional de Nutrición Humana, presidido por el doctor José Oscar Degaso Miranda, director de la Escuela Profesional, junto a su plana docente, así como a su delegación de estudiantes. El perfil del egresado en la Escuela Profesional de Nutrición Humana interviene nutricionalmente a personas en diferentes etapas de la vida, en estados fisiológicos, así como los protocolos establecidos y evidenciados científicamente con enfoque humanístico. Además, se evalúa la calidad de los alimentos en los sistemas alimentarios a través de los estándares de calidad. Proporciona la alimentación y nutrición saludable en personas, familia y la comunidad a través de los programas y proyectos sociales para el desarrollo sostenible en un contexto social. Además, los profesionales en nutrición humana diseñan y desarrollan proyectos de investigación para construir conocimientos y proponer soluciones a la problemática de alimentación, nutrición y salud. Gestionan programas de proyecto y servicios de alimentación, nutrición y salud humana para la mejora de la calidad de la vida en el marco de las políticas públicas. El campo ocupacional de los profesionales en nutrición humana refieren al MINSA, instituciones y empresas privadas de servicios de salud, alimentación y nutrición, empresas productoras de alimentos, organizaciones sociales, programas de gobierno regional y local, proyectos privados de salud y nutrición comunitaria, así como consultoría nutricional. Nacional del Altiplano hace su paso ya la Escuela Profesional de Odontología. Su fecha de creación es el 25 de enero de 1994 bajo resolución rectoral número 107, resolución de asamblea universitaria 8, que manteniendo además un crecimiento constante forma profesionales que desarrollan conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos de alta competitividad, así como elaborar alternativas integrales para la solución de los problemas en salud. Del mismo modo, saludamos al doctor Fernando Chávez Fernández, director de la Escuela Profesional de Odontología.
La planada docente de la Escuela Profesional de Odontología ofrece una formación académica en una variedad de especializadas, dirigidas además por una plana docente de calidad, comprometidos con la educación universitaria, el campo ocupacional del perfil, además de los egresados de educación, en este caso de odontología, refiere a estar preparados para ejercer su labor en el campo asistencial en hospitales y centros de salud del Ministerio de Salud y de E-Salud, hospitales de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, clínicas privadas, clínicas y policlínicos municipales, docencia en universidades, institutos superiores y otros. A continuación, señoras y señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, perteneciente a la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad Nacional del Altiplano. Hacemos extensivo el saludo al doctor César Guerra Ramos, director de estudios de esta gloriosa escuela profesional. Saludamos a su señor decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, Néstor Leonán Zucazuca, decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura. Profesional en Ingeniería Civil, al egresar de la Universidad Nacional del Altiplano, está en la capacidad de aplicar conocimientos científicos tecnológicos de las ciencias de la ingeniería civil para la evaluación y control de las características de los materiales y procedimientos. Realiza estudios básicos para la formulación de proyectos de ingeniería civil con sentido crítico, responsabilidad social y ambiental. Diseña componentes y procesos de proyectos de ingeniería civil referidos a construcciones, estructuras, geotécnica, transportes, hidráulica y medio ambiente. Desarrolla procedimientos para la ejecución de proyectos de ingeniería civil, siguiendo lineamientos administrativos y normativos con responsabilidad social y ética. Elabora proyectos de infraestructura civil en investigación que contribuyan a solucionar problemas considerando el avance científico y tecnológico. De esa manera participa la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, dando paso a la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Altiplano. Saludamos al magíster Freddy Calcín Apaza, director de estudios de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo, y así como también saludamos al personal docente que lo acompaña y estudiantes de esta escuela profesional.
el profesional en arquitectura y urbanismo, una vez egresado de la Universidad Nacional del Altiplano, está en la capacidad de analizar el proceso histórico de desarrollo arquitectónico a través de las diferentes épocas, desarrollando su potencial creativo y generando una conciencia colectiva de participación con identidad cultural. Además, identifica, prioriza y planifica las necesidades de espacio utilizando métodos adecuados de investigación y análisis territorial de lo rural y urbano. Investiga espacios urbanos y arquitectónicos para lograr un proceso creativo de diseño como tratamiento de integración espacio formal en el tejido urbano territorial, aplicando sistemas constructivos contemporáneos orientados a la optimización de los procesos constructivos como parte de la experiencia práctica, integrándose al ámbito global mediante su lenguaje. A continuación, anunciamos el ingreso de la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas. Saludamos al doctor Rubén Ticona Maigua, director de estudios de esta escuela profesional, así como también a los que lo acompañan, a la docente estudiante, importante escuela profesional. De esta manera se conmemora el 62 aniversario de reapertura de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Es el momento propicio para anunciar el ingreso de la Facultad de Ingeniería Agrícola, Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola. Saludamos al doctor Eduardo Flores Condori, decano de la Facultad de Ingeniería Agrícola de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, y a su vez al ingeniero Percy Arturo Ginés Choque, director de estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola. Ya podemos apreciar a la escolta conformado por los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana.
En esta oportunidad lidera la Facultad de Medicina Humana el doctor Gilberto Félix Peña Vicuña, así como también hacemos saludo, el extensivo saludo al doctor Dante Elmer Anco Monroy, director de estudios de la Escuela Profesional de Medicina Humana. Los egresados de esta escuela profesional están en la capacidad de evaluar la morfología fisiológica y psicológica y psicología del ser humano como una integridad biopsicosociocultural, aplicando las ciencias básicas de la medicina para un reconocimiento integral del ser humano y su conducta. Identifica la patología del paciente con objetividad de acuerdo a la historia clínica y los exámenes auxiliares realizados para un diagnóstico etiológico. A su vez, está en la capacidad de implementar planes estratégicos de promoción y prevención sobre los problemas de salud detectados en la comunidad, según el análisis situacional, con participación de los actores sociales para la mejora del nivel de la salud del individuo, familia y comunidad. A continuación, anunciamos el ingreso de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica, Electrónica y Sistemas. Esta facultad es acompañada y liderada por Iván Delgado Guaita, decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Sistemas. A continuación, anunciamos a la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Saludamos al doctor Norman Beltrán Castañón, director de estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, así como también a la plana docente, personal administrativo y docentes de esta escuela profesional. Anunciamos el ingreso de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, escuela profesional acreditada. Hacemos el saludo correspondiente al doctor Marco Antonio Quispe Barra, director de estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, así como también a la plana docente que lo acompaña y estudiantes de esta prestigiosa escuela profesional. Del mismo modo, ya apreciamos el ingreso de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. El doctor Elmer Coila Idme es el director de estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, quien lo acompaña también la plana docente y personal administrativo de esta importante Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Saludamos la participación de la Oficina de Patrimonio y Almacén de la Universidad Nacional del Altiplano.
A continuación anunciamos el ingreso de los integrantes del Vicerrectorado Académico, liderado por el doctor Mario Cuentas Alvarado, Vicerrector Académico de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Saludamos a toda la familia que integra esta dependencia de la Universidad Nacional del Altiplano. Del mismo modo, anunciamos al área de dirección de admisión del Vicerrectorado Académico, quienes también conmemoran los 62 aniversario de la Universidad Nacional del Altiplano. El área de proyección social y protección cultural del Vicerrectorado Académico tiene la responsabilidad de la organización del concurso de sicures que se llevará a cabo el día de mañana 28 de abril, con la finalidad de promover la cultura y tradición de nuestros pueblos originarios quechuas y aymaras. También saludamos la presencia del área de gestión ambiental de la Universidad Nacional del Altiplano, así como también la dirección de gestión académica del Vicerrectorado Académico de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Saludamos la presencia de la Subunidad de Servicio Social, el Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación anunciamos el ingreso a la pista de desfile de la Oficina General de Recursos Humanos. Tiene como jefe al magíster, a la magíster Corina Coila Ruelas. Anunciamos la presencia de la Oficina de Producción y Mantenimiento de nuestra primera Casa Superior de Estudios, Oficina General de Servicios y Mantenimiento. Los miembros integrantes de la Pastoral Universitaria también rinden homenaje a nuestra primera Casa Superior de Estudios en conmemoración de los 62 años de reapertura. La Pastoral Universitaria tiene como la creación de la Pastoral Universitaria data en 1996. Fue una iniciativa propia de la Universidad Nacional del Altiplano por la labor que tuvo durante años la Iglesia Surandina en defensa de la vida y la dignidad humana a manos del Monseñor Jesús Mateo Calderón Barrueto y demás agentes pastorales. A continuación, señoras y señores, anunciamos el ingreso del Vicerrectorado de Investigación, que es liderado por el vicerrector doctor a
Ariel Velasco Cárdenas. En estos momentos hacen su paso de desfile la unidad de seguridad y limpieza que está a cargo de la jefatura el señor Mauricio Chaguares Rivera. De esta manera, señoras y señores, hemos cumplido con el desfile en conmemoración a los 62 años de reapertura de nuestra primera Casa Superior de Estudios. A nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, agradecemos su participación en este acto de ceremonia solemne, liderado por nuestra primera autoridad universitaria, doctor Paulino Machaca Arias, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, así como también del vicerrector de Educación, doctor Mario Cuentas Alvarado. Y hoy también tuvimos la presencia de distintos alcaldes provinciales, de Lampa a Zángaro y representante de la Municipalidad Provincial de Puno, así como también la vicegobernadora regional del Gobierno Regional de Puno. Quedamos agradecidos por su participación y también agradecemos a todo el personal de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, quienes han llevado hasta sus hogares la transmisión en vivo y en directo por las diversas plataformas digitales de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Quedamos agradecidos y será hasta una nueva oportunidad. Buenos días.